¿Cómo andan, adelantados? Soy Capocha. Esto es Un Metro Adelantado TV. Hoy vamos a tratar el nuevo reglamento de Fútbol 5. Para que no haya más duda, escriban ahí todas las máximas que se les ocurren para empezar con este reglamento como si fuera la Biblia. No tenemos a Roque hoy porque lo mandamos a cubrir la Bundesliga y lo detuvieron allá con unos paquetes de yerba playadito, pero sí tenemos a uno de nuestros baluartes, Freddy Krueger. Decíamos con Juancito que tenés cositas del Chino Leuni. Sí, tengo un mate del Chino Leuni que me costó, que fuimos a Miramar en el 2004. Lo que yo estaba bueno, era de cuero forrado y me lo llevé. Ya es hora que el reglamento lo haga gente que haya jugado al fútbol y no cinco gordos de traje como suele pasar habitualmente. Tipos como nosotros que transpiramos la camiseta. Yo que estoy ya casi rozando los 40, ya estoy más cerca de los 40 que de los 30. Me gustaría agregar el artículo 225 al reglamento del fútbol 5. A ver, ¿cómo sería eso? Ningún equipo puede tener más de dos jugadores menores de 25 años. Me gusta. Y sí, porque si no, nos terminamos dando ventaja física y nos pasan por arriba. Hay una diferencia en cuanto al líquido sinovial de la rodilla, de la calidad, de la cantidad y cómo funcionan las articulaciones a la de ella y a la nuestra, ¿no? Claro, los ruidos que se escuchan no son los pelotazos contra la pared, sino son los huesos chocando en esa rodilla que ya no tiene más líquido. Lo que nos pasa a nosotros es que ya para un turno noche, un 9 de la noche, 10 de la noche, ya llegamos con todo un trajín encima. Y en cambio el pibe de 18 o 20 años está como en la parte alta de la curva. Hoy que hablamos de aplanar curvas. Eso es lo primero, claro, que hacen y después se juntan con amigos y salen el mismo día, por más de ser un martes. El día, empieza cuando con el fútbol 5, cuando uno ya viene del laburo. Claro. Desayunan y se van a jugar a las 7 de la tarde. Me parece que hay muchas faltas de respeto, incluso a los propios compañeros, un tema clásico que seguramente habrán pensado, que es el que llega tarde al partido de fútbol 5. ¿Cómo puede ser que teniendo una hora llegues 25 minutos tarde? No. Tiene que ser penalizado. Una de las propuestas que me urgen ahora en este contexto de pandemia y de temor es hacer una ronda de tosidas y no tenga cómo defenderse el que llega tarde. Y la próxima lo va a pensar dos veces, si es que hay próxima. No solo el que llega tarde, que ya es un acto inapropiado, pero que traiciona el vínculo de amistad, sino el que se baja una hora antes de empezar a jugar el partido. Rompe con una estructura natural de relaciones humanas. Tengo un par de sanciones. 4 partidos sin jugar. De ahí en adelante, 4 partidos Bien. Sin jugar al que hace eso. Al regreso, 4 partidos en el equipo más flojo. Y después, al regreso, 2 partidos juntando la plata para pagar. Para mí fuiste demasiado bondadoso con una hora. Con una hora ya está todo cocinado. Yo estiraría un poco más el tiempo. Estaría hablando de, no sé, 3 o 4 horas quizás. Había pensado también que dicha norma no iba a ser de aplicación cuando la ausencia esté justificada por alguno de los motivos que expresamente escribí en el anexo 2 de la norma. Ah, a ver. Sí. Bueno, el anexo 2 dice básicamente lista de motivos de ausencia permitidos. Ninguno. Fin del anexo. Aún así me parece flexible, ¿eh? Para la falta me parece bastante flexible. No estás faltando, ¿entendés? Le estás tocando la boloneta a San Pedro. ¿Me entendés? No, no es una simple falta. A mí no me gusta eso. Ah, bueno, falté, listo. Yo me imagino esta situación. Todos los martes vos vas a jugar al fulbito a las 8 o 9 de la noche. Y te agarra tu mujer, tu novia o tu pareja, o al revés, ¿no? Porque por ahí se juntan a jugar las chicas. Pero le dice, mi amor, se murió mamá. A las 9, la velan. No te puedo creer, le digo. No te puedo creer. ¿Y con quién vas a ir? Porque no, o sea, disculpá, si está todo bien con tu vieja, yo la quiero. Es casi como una madre para mí, pero es el día del fulbito, el martes a las 9, ¿no? No puedo. Tiene mucho que ver con estas maniobras siempre arteras de las suegras para con el yerno o la nuera, ¿no? Como esa elección de, bueno, ¿a quién puedo cagar? Es mi última cagoneta que voy a meter, ¿a quién se la puedo hacer? Hay muchos equipos que tienen arquero fijo, otros tienen la famosa regla del un gol o 5 minutos y vamos rotando. ¿Y qué pasa con ese que se deja hacer los goles? Para no atajar. Yo creo que ese tipo debería también estar contemplado en este nuevo reglamento. O sea, ese que da vuelta la carita o que se deja hacer el gol cuando patean, solamente por el hecho de decir, bueno, yo cumplí, ya estuve en el arco, que venga el que viene. Yo propongo en esos casos una mini guillotina. Primero lo acercás y le decís, bueno, te entiendo, comprensivo, pero bueno, como no vas a usar las manos, ¡tup, tup!, y le cortás las dos manitas y le queda así. Porque hay cierta vestimenta que yo, y disculpen, pero me gustaría erradicar. Soquetes, muerte. El que usa soquetes, que no se ve la media, muerte. Destrucción de pierna, lo que haya. Botines de colores raros. Solo los cracks
los que la rompen, los que la llevan en el aire así. Si no sos crack y tenés eso, muerte. O te lo sacamos ahí y te los pintamos de negro. Hay que llevar betún, no sé, algo, pintura, lo que sea, caca de cuatí, y se los pintás ahí de negro. Camiseta, pantalón y medias del mismo equipo. Alerta, se prende. ¡Wum, wum, wum! Alerta. Me gustaría pasar a un tema en este sentido que también es crítico, y son los fulls. ¿Se cobra el full? ¿No se cobra? El full en el fútbol 5 jamás se cobra, salvo excepciones. El que dice, ay, full, ¿me tocaste? Listo, pum, pum. Se cobra full cuando la jugada deje algún muerto y tenga que entrar policía científica. Si hay una fractura comprobable, o sea, de expuesta para arriba, expuesta, o sea, expuesta y no sé qué viene más allá de eso, sería esqueleto afuera. Siempre es indirecto. Siempre es indirecto. Ahí, ¿qué querés hacer, boludo? ¿Qué querés? ¿Que la llevarla con la mano? Eso en el rugby. No, y también acabemos con la mariconeada esa de no se puede barrer, no te puedes tirar al piso. Imagínate una guerra, la Segunda Guerra Mundial, y el soldado va y se tira cuerpo a tierra. No, el enemigo te dice, disculpa, no se puede, cuerpo a tierra no se puede. En esta guerra no. En esta guerra tenés que tirar de parado. La higiene en estos tiempos es muy importante, que no te permitan barrer en el fútbol 5. Suma, digamos, un factor de riesgo para todo lo que estamos atravesando ya toda, ¿no? O esa de, también el arquero no puede pasar mitad de cancha. ¿Qué? ¿Que pasa mitad de cancha y se tiene que hacer el desmayado? ¿Se cae y se queda tiradito en el suelo? ¿Qué es eso que no puede pasar? O sea, ¿desde cuándo no puedo jugar en otro lugar? La cancha está hecha para que yo la transite. No, ahora soy arquero. Entonces, cuando estoy por pasar mitad de cancha, digo, dejo de ser arquero. O el gol, ese de Estudiantes Racing, el que hizo Bozo de cabeza. El árbitro, no, disculpá, vos, Carlito, chiquito, disculpá, pero el arquero no puede pasar mitad de cancha. O que diga, no, ¿saben qué? Está muy desparejo. Cambiemos los equipos. También. ¿Qué deseas decir? Ridículo. Tenés que morir en la tuya. O sea, si está desparejo. Esta guerra, ¿sabés qué? Me mataron muchos soldados. Cambiemos, son uno de los aliados. Me voy yo para imagínate, estudiante Gimnasia en el 2006, 7-0, con el ganado, cambiamos, me pase Calderón para nosotros. Sí. No me aburrí de jugar acá, decía, no sé, Rinaudo. Un poco un ratito con ustedes y... Otro aspecto que para mí en el reglamento tiene que estar presente, que es que el partido no dure solamente lo que dura el turno, sino establecer un periodo de gracia de 45 minutos post partido, en el que los 10 jugadores tengan que quedarse a compartir historias, gastarse unos a otros, y yo dije 45 como para hacerlo, para tomar más de una cerveza, digo, ¿no? Pero establecer un tiempo mínimo de convivencia post partido. Me preocupa un poco de ese tercer tiempo, algo que puede que el nuevo escenario nos quite, que es el hecho de compartir la botella babeada por los 25 equipos anteriores del día, todos transpirados, que fueron, la chupetearon toda la grasa corporal, la sal del sudor de sus labios cruzados sobre la botella de agua helada que le da el tipo del bar. Hay que ver cómo de alguna manera lo reemplazamos, no sé si pasándonos una botella de ayudín o de alcohol al 70, para que no se pierda esto y a la vez no corramos ningún riesgo de contagio. Me gustaría saber cómo son los partidos, solo verlo, ¿no? Porque jugarlo, como dice Juan, no se puede jugar con pibes de menores de 25 años hoy, porque tienen que es otro deporte. Pero, ¿serán las mismas reglas para los jóvenes hoy? ¿Estarán hablando en el mismo idioma? Yo creo que, no sé si muchachos, si tienen algunas reglas más, porque las otras reglas yo creo que deberían ir sumándolas a la gente, ¿no? Porque me imagino que en esta charla se le fueron ocurriendo a la gente, porque a partir de acá, con nuestras reglas y las reglas que sumen ustedes del otro lado, vamos a hacer el reglamento, vamos a escribirlo en Word, lo vamos a pasar a PDF, lo va a firmar un escribano y lo va a enviar al Consejo Argentino de Fútbol 5, al Cajón, para que se haga ley, eso, se haga ley y después distribuirlo, ¿no? Pero es lo más lógico es que ustedes comenten y que ustedes puedan darle like a este video, dejar ahí los comentarios de cuáles son las nuevas reglas que tendríamos que poner. Así entre todos hacemos un fútbol mejor. Esto es un Metro Adelantado TV, este es el nuevo reglamento del fútbol. Comenten, denle like, suscríbanse, toquen la campanita, así como suena la campanita en el minuto 60 del Fútbol 5, diciendo, dale boludo, tenés que salir, ya está, terminó tu tiempo. Toquen ahí la campanita que les va a avisar cuando subimos videos. Todos los lunes y jueves subimos videos llevando todo el conocimiento futbolero. Charlas de fútbol, un Metro Adelantado TV, como decimos siempre, hasta luego, el futbolero lo entiende, hermano.